Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj japonés de la marca Citizen. En este caso, un reloj digital, cristal LCD, Liquid Crystal Display, de la década de 1990. Este reloj tiene una caja de resina, malla o correa también de resina, similar al caucho, ¿sí? Es water resistant, 50 metros, lo cual significa que es resistente a una lavada de manos o lluvia, o lavarlo un poquito, jugarlo unos instantes bajo la canilla. No es sumergible, pero es bastante resistente al agua. Este reloj tiene un diseño muy sencillo y funciones muy sencillas y muy básicas, pero funcionales y prácticas. Este modelo lo compré en su momento para darle un uso rudo, doméstico, en tareas hogareñas y en el jardín, para no estropear mis otros relojes de mi colección, para no dañarlos, y que en su momento me gustaban más y eran mis favoritos. Entonces decidí comprar un reloj sencillo, barato, económico, similar al que estaba usando a diario, el Casio F91W, pero que sea de buena calidad y que resista un uso intensivo, de modo de no preocuparme si se mojaba, o si se ensuciaba, o si se rayaba, o se llenaba de tierra. No había ningún problema. Y la verdad que, pese al maltrato que le he dado, ha resistido muy bien, y por eso se ha ganado un lugar en mi colección, y principalmente porque cumple muy bien su función como reloj. Es práctico, es fácil de usar, es cómodo, es accesible, no es voluminoso, muy cómodo a cualquier muñeca, ¿sí? Caja de resina, como les dije, 4 botones con las distintas funciones, tiene retroiluminación. Por ahí la cámara no le hace justicia, es de un tono verde, aunque en mi cámara se ve media celeste, pero tiene una tonalidad verde. Y lo muy interesante es que la luz se mantiene encendida mientras que nosotros mantengamos apretado el botón. Ahí va. Los modos son muy básicos: la hora con minutos y segundos, y nos marca el día de la semana. Apretando una vez, accedemos al cronómetro, que tiene interesante la función de split con el botón de abajo a la derecha, lo cual hace que se detenga visualmente el temporizador, pero la computadora del reloj siga procesando el tiempo y contabilizando, de modo que al volver a apretar pasa directamente al tiempo real transcurrido. Y tiene el full stop arriba a la derecha y lo reseteamos a cero. La siguiente función es la alarma, para el seteo de la alarma. La X marca que se está seteando la alarma. Y luego el seteo del horario del reloj. Con el botón de arriba a la derecha accedemos a la fecha y calendario. Y con el de abajo se puede visualizar la alarma. Algo muy práctico que tiene este reloj, que al visualizar la alarma y seleccionar el botón de la derecha, activamos o desactivamos la alarma. Y aparece el indicador arriba a la derecha con una A y las onditas del sonido para indicar que está la alarma. Y para activar o desactivar la marca horario del signal o shim, que esto es que suene un pequeño bip cuando se da la hora en punto, apretamos para visualizar la alarma y el botón de abajo a la izquierda, y se puede ver que se marcan todos los días de la semana con una flechita. Eso indica que está activada la marca horaria. Y lo volvemos a quitar, así de fácil. Es muy sencillo, muy práctico, ¿sí? Este está original, sin uso, para nada, con su etiqueta original también, Citizen. Con el diseño ya se puede ver a simple vista que es de los 90.
y tenemos acá el código del reloj. Este no tiene absolutamente ningún uso porque esta es la segunda opción del que usaba a diario. Una cosa muy interesante de este reloj, la malla es bastante, la correa es bastante resistente, rígida por decirlo de un modo, este caucho, lo cual hace que al ponérnoslo la caja quede separada, no sé si se llega a ver, separada de nuestra piel, lo cual está muy bueno porque nos permite una respiración de la piel. Al principio resulta medio extraño porque es más voluminoso, casi más voluminoso de lo que es, pero con el tiempo uno se acostumbra y resulta muy práctico porque no aprieta, permite respirar y no se acumula sudor de ningún tipo. Este reloj tiene una historia particular y se ha ganado un lugar especial en mi colección porque es un reloj muy sencillo que yo compré para hacer el reemplazo para tareas domésticas del reloj que estaba usando en aquel entonces, el Casio F91W, y quería un reloj similar, de buena calidad, pero por el cual no me preocupase tanto en cuidarlo. De modo que si se golpeaba, se rayaba, o se ensuciaba, no me afectase tanto. Lo he lavado muchas veces bajo la canilla, incluso con esponja y detergente, jamás le entró agua. De muy buena calidad y por ser tan práctico, cómodo y funcional, se ha ganado un lugar dentro de mis favoritos. Acá se puede ver que todavía tiene original la etiqueta de importación en Argentina. ¿Sí? Voy a mostrarles y a quitarme el que llevo puesto para que vean la tapa, que es a rosca, y se puede ver Citizen Watch Company, Water Resistant Plastic, modelo P270 y el modelo de reloj, la serie del reloj. Es muy sencillo, muy cómodo, tapa de acero inoxidable y la verdad que no hay mucha información de este reloj en internet, de hecho hay prácticamente nada y videos menos aún. Lo máximo que he podido encontrar ha sido un manual que he descargado. Perdón, este me lo han facilitado. Se puede descargar, pero este puntualmente me lo han facilitado el día de mi compra en la relojería en septiembre de 2013. Voy a pasarlo rápidamente para que puedan verlo. Aparentemente el calibre sería el P270. ¿Sí? Y aquí se pueden ver el manual de las funciones de reloj en distintos idiomas. Lo voy a tratar de pasar lentamente por si alguien quiere detener el video y leerlo en mayor detalle, pero más que nada es una explicación más larga de lo que yo les he resumido recientemente, pero este sería el único documento a que he podido tener acceso en internet. Si alguno tiene algo más para compartir, será bien recibido. Pero la verdad que hay prácticamente nada de información, por no decir absolutamente nada. Incluso ni siquiera fotos para comparar. ¿Sí? Pero este manual es un claro ejemplo también de su existencia original. ¿Sí? Bueno, comunidad de YouTube, espero les haya gustado este video. No dejen de darle like y de suscribirse dándole click a la campanita. Y no dejen ver los otros videos. Próximamente estaré subiendo más acerca de relojes Citizen.